Este trabajo ha sido propuesto desde Inspección Técnica Zona 7310, Departamento Pocho, Provincia de Córdoba, República Argentina, a través del equipo de trabajo conformado por la Inspectora Técnica Profesora Graciela Ballesteros, la Secretaria Docente Profesora Paula Zamora y la Coordinadora del Proyecto Profesora Gladys Acevedo. ¿Cuál es el espacio donde se concreta este proyecto? Tomamos como referencia la provincia de Córdoba, situándonos en su sector oeste, donde se encuentra el departamento Pocho. Este departamento se caracteriza desde el punto de vista topográfico por dos zonas bien marcadas, el Alto y el Bajo. Sobre esta conformación geográfica se distribuyen 29 escuelas, una urbana y 28 rurales. Cada centro educativo toma las características propias del lugar, desde las típicas sierras hasta la soledad del llano de Changaní, con todas las dificultades propias en cuanto a comunicación, distancias, relaciones con el sector urbano, medios de transporte, aumentando las necesidades de las comunidades educativas dispersas en tan variado espacio geográfico. A partir de estas características y tomando como punto de referencia el marco de las líneas de acción establecidas por el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba en cuanto al papel protagónico de la lectura, este equipo de trabajo puso en marcha la siguiente propuesta. ¿Con qué intención? La de acompañar, la de aportar, colaborar y retroalimentar las tareas programadas por los docentes de cada establecimiento involucrado. ¿Cuál es la finalidad? Fortalecer los tiempos y espacios literarios en las escuelas de la zona 7310. Nuestros objetivos: promover la lectura disfrutando del arte de la palabra. Generar espacios para la expresión de la interioridad. Usar la lengua como conocimiento y como celebración. Dotar de recursos para expresarse libremente. Reconocer y valorar a los poetas locales, regionales y provinciales. Generar espacios de intercambio y de creatividad compartida. Revalorizar la función del libro como un instrumento de libertad y creatividad. Con estos parámetros, transitamos durante el año 2007 con una diversidad de acciones superando las dificultades. ¿Cómo organizamos nuestra propuesta? A través de un programa radial y de las bibliotecas ambulantes. ¿Con qué elementos contamos? Para el programa radial, con un espacio de 30 minutos los días miércoles en Radio Municipal de Salzacate, con la colaboración del locutor señor Cristian Varela. La disposición de escritores locales en la presentación y difusión de sus producciones literarias. La cobertura en un radio de 30 kilómetros abarcando 14 escuelas de la zona. Y por supuesto, la disposición de directores, maestros, alumnos, padres, comunidades educativas en la ejecución del proyecto. En el caso de las bibliotecas ambulantes, contamos con la donación de libros y mochilas por parte de instituciones y colaboradores.
con todo este bagaje, pusimos manos a la obra. Al instrumentar las acciones del programa radial, fue necesario tomar dos aspectos, lo escrito y lo oral. Uno, sustento del otro para lograr la producción total. De este modo, fuimos registrando en el proceso tanto las producciones de los alumnos como el material enviado por escritores y oyentes. Cuentos, poesías, opiniones, sugerencias, hasta entrevistas realizadas por los alumnos y por los conductores del programa. Todos completando el archivo de la experiencia. ¿Cómo salvamos los problemas de distancia para las escuelas donde la cobertura radial no llegaba? De dos maneras. Una, recibiendo el material escrito por los alumnos. Y la segunda opción, a través de grabaciones en cassette realizadas en las mismas escuelas. De esta manera, sumamos 36 programas durante el año 2007, registrando todo el material. Durante la primera fase del programa de radio, fueron suficientes 30 minutos de emisión, pero en el proceso se fueron sumando actividades y participaciones, por lo que se vio en la necesidad de incrementar el programa a una hora por semana. El impacto se visualizó en el avance, observándose mayor participación de los oyentes y escuelas vecinas a través de llamados telefónicos y mensajes de texto. La participación en vivo de algunos alumnos demostró el interés y superación en el acto de leer. El aporte de las comunas con medios de transportes para los niños y niñas que participaban en vivo. El entusiasmo ante la propuesta de radioteatro. La difusión de trabajos de investigación desde las ciencias sociales y ciencias naturales. La confección de sus propios libros y folletos. Al finalizar el ciclo lectivo, contamos con un archivo de los 36 programas emitidos. Y llegamos así al segundo aspecto, la oralidad. Bien, ahora se llegó el turno de Lourdes, que nos trae algunas creencias, creencias de acá del pueblo. A ver, Lourdes, contame qué dichos tienen acá en el pueblo. Dicen que cuando gritan los teros es que viene un ausente. Cuando gritan los teros, viene un ausente. Mira vos, acá gritan todos los días los teros, así que siempre vamos a tener visita, Lourdes. Sí, señor, y también dice cuando gritan los sapos es que va a venir agua. Bueno, entonces esperemos que griten mucho porque agua nos hace falta, mucha agua que en la zona. ¿Qué más, Lourdes? ¿Qué otro comentario? Y también cuando se le pega una brasa atrás de la pava es que va a venir una visita traicionera. Mira qué importante, ese no lo sabía. Cuando a la pava se le pega una brasa, es porque va a venir una visita traicionera. Bueno, hay otro dicho, también yo lo he escuchado, vos me vas a decir si es verdad o no, que dicen que a las arañas pollito no se las mata, ¿no? No, señor, es porque preñan las cabras. Fíjate vos, así que las arañas peludas preñan las cabras. Bueno, al igual que el viento norte ayuda a que
prenda bien la flor de la algarroba para tener mucha fruta en el tiempo de verano, ¿verdad? Sí, señor. Qué importante. Muchísimas gracias, Lourdes, por tu colaboración. Gracias. Gracias, Ángeles. Yo soy Rocío de segundo grado. Quiero leer mi potranquita. Y una vez en el campo de mi abuelito, una linda potranquita. Potranquita, él sabía que me gustaba mucho. Los animales, y para mi cumpleaños me la regaló. Un día quise montarla y no estaba amansada. Me dio un golpe tan grande que todavía me duele. Mi abuelo de castigo me dijo, me prohibió que me acerque al animal. Yo me puse muy triste, pero entendí que era por mi bien. Buen día, Sabrina. Buen día, señorita, y a toda la gente que me está escuchando. Atención a toda la gente que gusta del deporte. Les cuento que el 22 de septiembre comenzó el campeonato de la región Puerto Bajo, donde sus participantes son los siguientes equipos: los Piratas del Medanito, Banfield del Rincón, Chancaní de la localidad de Chancaní, los Pumas de Chancaní, Santa Lucía. De este modo, sencillo pero concreto, expresamos esta propuesta desarrollada durante el ciclo lectivo 2007. Llegamos a nuestro segundo proyecto, basado en las bibliotecas ambulantes, y justamente por su viaje a través del departamento lo llamamos la mochila viajera. Viajaron tres mochilas llenas de magia, partiendo desde la reserva de Chancaní, justamente en un encuentro sobre medio ambiente. Viva esta, tiene alma. La primera escuela que tuvo la alegría de llevarla fue el Centro Educativo José de Mayo de Villa Viso. Hablas como un gran conocedor. Esta mochila llevaba un cuaderno viajero que tuvo como función registrar todas las experiencias de los lectores y el paso de la misma por cada lugar designado. En sus primeras hojas va el mensaje de acercamiento y permanencia a través de la palabra escrita. En ese viaje se sumaron diversas expresiones de los alumnos, culminando el año con un producto muy positivo. Se incorporaron dos mochilas más. Los desajustes de la improvisación marcaron un nuevo rumbo en la reedición del proyecto. Vemos de sus frutos el sabor, descubre qué riqueza te rodea. Y comenzamos el ciclo lectivo 2008, revitalizando y rediseñando nuestra propuesta. Para ello, incorporamos a los objetivos ya formulados los siguientes: crear el espacio de las escuelas y el hogar como un lugar donde se lea, fortalecer la capacidad de escuchar como competencia necesaria para vivir en sociedad, transformar las bibliotecas áulicas o las escolares en centros de lectura.
encaramos el trabajo este año partiendo del análisis realizado al concluir el anterior? Primero que nada, enviamos a cada centro educativo el proyecto, incluyendo el cronograma anual y un mapa del departamento Pocho. Este último elemento fue incorporado en la fase final del 2007 como soporte para todas las áreas y disciplinas según el criterio del docente y como una herramienta para la conductora del programa en cada una de las emisiones. Antes de entregar las mochilas, preparamos todo el material disponible de manera tal que cada uno llegara en forma completa y efectiva. Confeccionamos un catálogo general y uno por cada mochila. Además, se reabrieron dos cuadernos viajeros adjuntando una carta a los docentes con las instrucciones para la aplicación eficiente y eficaz. Por último, se adjunta un mapa del departamento con el cronograma. Habiendo analizado las dificultades iniciales, creemos que seguiremos creciendo, ofreciendo una herramienta más para el proceso de enseñanza-aprendizaje, fortaleciendo el acto de leer. Comunidad educativa. Yo soy Karen Sofía Campo, voy a la escuela Paula Albarracín. Tengo 10 años y voy a quinto grado. Somos alumnos de la escuela Paula Albarracín y hemos venido a comenzar este nuevo año lectivo junto a todos ustedes y mis compañeros. En primer lugar, queremos saludar a la señora Mabel y decirle que la queremos mucho, ya que este proyecto lo empezamos con ella. Este año vamos a comenzar a conocernos mejor. Le traeremos noticias, chistes, curiosidades y de todo un poco. Soy Priscila Campos y como estamos en otoño les leeré una poesía. Otoño. La tierra se va a dormir tapadita con un poncho seco y dorado de hojas de otoño. En su sueño las semillas germinan poquito a poco, sueñan con brotes y con pimpollos. Señora tierra, despierte pronto, abra sus ojos de flores y sus carozos. Bajo la tierra dormida, ¿cómo trabaja el otoño? Un ángel de neblina lo vela silencioso. Como dijo mi compañera, este año nos vamos a conocer mejor. Les traemos información y sobre todo vamos a tener en cuenta que el año de las ciencias y su aplicación. Vamos a dar un paseo en el auto feo. ¡Sí! Nos sentamos. Nos ajustamos el cinturón de seguridad. ¡El cinturón, chicos! Cerramos una puerta. ¡Paf! ¡Paf! La otra puerta. ¡Paf! ¡Paf! ¡Contacto! ¡Rum, rum, 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 rum! Ponemos primera y
¡Partimos! El viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Vamos de paseo. ¡Sí, sí, sí! En un auto feo. ¡Sí, sí, sí! Pero no me importa. ¡Sí, sí, sí! Porque llevo torta. ¡Sí, sí, sí! El viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Vamos de paseo. ¡Sí, sí, sí! En un auto feo. ¡Sí, sí, sí! Pero no me importa. ¡Sí, sí, sí! Porque llevo torta. ¡Sí, sí!